Quiero agradecer al doctor Leonardo López Luján, que está aquí con nosotros, es nuestro presidente en turno del colegio. También a los ponentes, a los doctores Luis Alberto Vargas y al doctor Carlos Viesca, con los que hemos compartido muchos intereses, pero este que nos une el día de hoy es uno especial y les agradezco mucho que hayan aceptado venir. Vamos a iniciar con un video que nos manda el doctor Julio Frenk que coordina junto con el doctor Adolfo Martínez Palomo la mesa. No pudo acompañarnos el día de hoy, pero lo hace a través de este video. Él es médico y sociólogo, autor de 320 artículos científicos y de divulgación, citados más de 21.000 veces, y de Triptofanito, un viaje por el cuerpo humano que publicó en 1978, La salud de la población hacia una nueva salud pública, de 1994, y El sistema de salud de México 2008, entre otros 21 libros. Fue secretario de Salud, director fundador del Instituto Nacional de Salud Pública y decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard, rector de la Universidad de Miami desde 2015, doctor honoris causa por 9 instituciones. Ingresó a nuestro colegio el 24 de mayo de 2017 y entonces veremos ahora su video. Muchas gracias. Es para mí un placer participar, gracias a la magia de la tecnología, en este seminario sobre la salud en Mesoamérica antes y después de 1519. La presente conferencia ha sido preparada junto con mi colega Octavio Gómez Dantes, profesor investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Dado que nuestro campo profesional es precisamente la salud pública, abordamos el tema desde una perspectiva poblacional. La salud pública comprende, por un lado, el estudio de las necesidades de salud en poblaciones y, por el otro, el estudio de la respuesta social a estas necesidades. En la presente presentación me centraré en el tema de la respuesta social, es decir, la atención a la salud en lo que hoy conocemos como México antes e inmediatamente después de 1519. Dice el historiador Pablo Escalante Gonzalvo que la primera forma del encuentro entre dos culturas es la yuxtaposición. Vemos elementos de una cultura en la otra. Con el tiempo, dice Escalante, la visibilidad de estos distintos componentes se va desvaneciendo al tomar fuerza un nuevo paradigma, el de la civilización mixta. Sin embargo, el encuentro de las culturas náhuatl y española en el campo de la atención a la salud siguió un camino distinto. Hubo, en primer lugar, una yuxtaposición muy limitada. Como lo señala el doctor Carlos Viesca, quien nos acompaña en esta sesión, la atención a la salud de la población novohispana durante los 50 años posteriores a la conquista estuvo casi exclusivamente en manos de los médicos náhuatls, dada la escasez de médicos europeos en el territorio recién conquistado. En segundo lugar, no surgió un nuevo paradigma producto de la civilización mixta. Después de ese periodo de 50 años, el sistema médico náhuatl vio considerablemente limitado su ámbito de influencia frente a la rápida imposición de un sistema de atención muy diferente que poco aprovechó, entre otras cosas, el arsenal terapéutico de la medicina prehispánica. Las principales fuentes primarias para el estudio de la medicina náhuatl y la atención a la salud en el México prehispánico son el libro décimo de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, o Códice Florentino, escrito por Fray Bernardino de Sahagún, el libro sobre las hierbas medicinales de los pueblos indígenas, o Código de la Cruz Badiano, escrito por el médico indígena Martín de la Cruz y traducido al latín por el Xochimilca Juan Badiano y al castellano por Ángel María Garibay, y la Historia Natural de la Nueva España de Francisco Hernández. Más recientemente, Bernardo Ortiz de Montellano, Alfredo López Austin y Carlos Viesca han escrito textos muy importantes sobre la medicina prehispánica, en particular sobre la medicina náhuatl. Como en prácticamente todas las culturas antiguas, la atención de las necesidades de salud en el mundo náhuatl recayó sobre todo en el ámbito familiar y se sustentaba en conocimientos básicos vinculados al uso de hierbas, raíces y minerales medicinales
que podían adquirirse sin ningún problema en los mercados. En las grandes ciudades estaban además los médicos, quienes poseían conocimientos y habilidades que habían adquirido a través de un aprendizaje sistematizado. Estos médicos, con muy diversas especialidades, utilizaban en su práctica la herbolaria, la manipulación de los huesos, diversas técnicas quirúrgicas básicas, la adivinación y los conjuros. Usaban también el trance chamánico, ayudados por sustancias psicotrópicas, con el fin de acceder al mundo espiritual en el proceso de curación. Las mujeres también participaban en la atención a la salud, sobre todo en la atención del parto, que estaba en manos de las llamadas temixihuani. Dentro del arsenal de los médicos se contaban, además de las hierbas, las piedras, los minerales, las espinas de maguey, las navajas de obsidiana, los colmillos de serpiente, los goteros y los recipientes para enemas. Los conocimientos y habilidades curativos eran transmitidos de los médicos a sus hijos y probablemente se adquirían también en los calmecac, las escuelas para los hijos de los nobles. Las Timishiwani también transmitían sus conocimientos y destrezas a sus hijas. Dado el carácter mágico-religioso de la atención a la salud, frecuentemente eran los sacerdotes los que ejercían como médicos. Ellos eran los únicos que podían saber cómo y cuándo actuaban las deidades provocando y curando enfermedades y cómo se comportaba la energía vital o tonali en respuesta a estas fuerzas sobrenaturales. Los textos históricos señalan que los médicos y las Timishiwani solían trabajar dentro de los confines de ciertos calpulis o clanes a la manera de los artesanos que se ubicaban en barrios muy específicos. También se ha documentado la existencia de hospitales en los grandes centros urbanos. ¿Y qué pasaba con la salud pública en el México prehispánico? La ciudad de Tenochtitlán tenía, al arribo de los conquistadores, entre 150.000 y 200.000 habitantes, aunque la población en todo el valle ascendía entre 1.5 y 3 millones de habitantes. Tenochtitlán era, a juicio de varios cronistas, una orbe ordenada, pulcra, arbolada e iluminada. Un ejército de 1.000 trabajadores limpiaba periódicamente sus calles y canales. Casi toda la población tenía acceso al agua potable, que se transportaba a través de un acueducto desde Chapultepec. En los hogares se almacenaba en recipientes de barro o en pilas excavadas en el suelo, que también recogían agua de lluvia. La ciudad contaba asimismo con servicios sanitarios, incluso públicos. Los desechos sanitarios eran utilizados como fertilizante y para el curtido de las pieles. Esto, por supuesto, no evitaba del todo las diarreas y las disenterías que eran comunes en el mundo prehispánico. Los aztecas también contaban con procedimientos para la disposición de la basura. Los muertos se cremaban, excepto los que fallecían en eventos violentos o por enfermedades incurables, y los menores de 17 años a quienes se enterraba. Estas condiciones de vida, que podríamos calificar de salubres, hicieron poco frecuentes las epidemias devastadoras, aunque había un nombre específico en náhuatl para referirse a ellas, huey cocolistle, que significa gran enfermedad. Las epidemias se asociaban con frecuencia a inundaciones y hambrunas. Esto no implica que no hubiera una alta mortalidad infantil y materna. Se calcula que una tercera parte de los niños moría antes de los 5 años y una tercera parte de las mujeres embarazadas fallecía por problemas relacionados con el parto. Después de 1519, los conquistadores, obsesionados por construir sobre la vieja Tenochtitlán una ciudad de tipo español, desmantelaron poco a poco el sistema de salud pública imperante, con lo que se hicieron más comunes las inundaciones y con ellas las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias. Además, las infecciones que se importaron del viejo mundo asolaron a la población nativa que no había tenido contacto con muchos de los microorganismos que viajaron con los conquistadores. La viruela, denominada Huitzilopochtli o gran lepra, y el sarampión, conocido como Tepitonzahuatl o lepra chica, fueron particularmente devastadores.
La primera epidemia de viruela se produjo en 1520 y la primera epidemia de sarampión en 1531. En 1545 brotó una epidemia de cocolistli, una fiebre hemorrágica de origen desconocido. Se estima que en las primeras décadas de la conquista, la población de todo el Valle de México se redujo más de 30% debido sobre todo a estas enfermedades, pero también a las pésimas condiciones de vida y trabajo de los conquistados. A diferencia de las tareas de salud pública, la atención a la salud de las personas persistió casi intacta por varias décadas después de la conquista, debido a la escasez de boticarios y médicos, tanto entre el grupo de conquistadores como entre los primeros pobladores europeos de la Nueva España. Está documentado, por ejemplo, que Hernán Cortés y Antonio de Mendoza recurrían a los médicos nativos para tratar sus males. Fray Bernardino de Sahagún, en el Códice Florentino, presenta una larga lista de médicos indígenas. De manera paralela, sin embargo, se establecieron en la Nueva España los hospitales de tipo europeo desde los primeros años de la conquista. El primero de ellos, el Hospital de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno, o simplemente Hospital de Jesús, fundado por el propio Hernán Cortés, empezó a operar en 1524. Es el hospital más antiguo del continente. Se construyó para atender a los soldados heridos en batalla, pero con el tiempo prestó servicios médicos de todo tipo a españoles e indígenas por igual. Le siguieron el Hospital de San Lázaro, dedicado al cuidado de los leprosos, el Real Hospital San José de los Naturales, dirigido exclusivamente a los indígenas, el Hospital San Juan de Letrán de Puebla, destinado a las mujeres, el Hospital del Amor de Dios, que atendía sobre todo a enfermos de sífilis, el Hospital de los Desamparados para los mulatos y mestizos, y el Hospital de San Hipólito, que albergaba enfermos mentales. A finales del siglo XVI, había en la Nueva España 129 nosocomios. Cabe destacar que la prestación de servicios médicos no era la principal actividad en estas instituciones. Los hospitales novohispanos brindaban hospedaje y comida a los indigentes, daban capacitación en diversos oficios, ofrecían educación religiosa y proveían consuelo espiritual. En estos hospitales trabajaron los primeros médicos españoles que hubo en la ciudad: Pedro López, que había llegado con el grupo de conquistadores, Diego de Pedraza y Juan de la Fuente. Pedro López fue el primer protomédico de la Nueva España y expidió en 1527 la primera ordenanza de médicos que impedía el ejercicio de la medicina a quien no estuviera titulado. Diego de Pedraza fue fiscal de los médicos, cirujanos y curanderos. Juan de la Fuente fue titular de la primera cátedra de medicina que se dictó en 1578 en la Real Universidad de México. El primer estudiante de medicina de la Real Universidad de México se graduó en 1584. Fue Jerónimo de Herrera, nacido en Sevilla. Este médico habría de ocupar el cargo de protomédico general de la Nueva España de 1603 a 1620. Otros tres médicos españoles de esta época destacan por su labor de conservación de las tradiciones médicas locales. El primero fue Francisco Hernández, graduado de la Universidad de Alcalá de Henares, quien recorrió en mula entre 1571 y 1577 prácticamente todo el territorio conquistado, identificando y describiendo los productos vegetales, animales y minerales que pudieran tener una propiedad terapéutica. Su trabajo, como mencioné anteriormente, quedó plasmado en la obra Historia Natural de la Nueva España. El otro fue Nicolás Monardes, graduado también de la Universidad de Alcalá de Henares. Él no llegó a vivir en la Nueva España, pero dedicó buena parte de su vida a importar hierbas medicinales novohispanas que cultivó en su propio huerto. Al parecer realizó esta actividad en sociedad con Martín de la Cruz, el médico tlatelolca, autor del Código Cruz Baciano. Monardes escribió un importante libro sobre las medicinas del Nuevo Mundo, titulado Historia Medicinal de las Cosas que se Traen de Nuestras Indias Occidentales. El tercero fue el médico sevillano Agustín Farfán, quien después de ejercer la medicina en la Nueva España durante más de 30 años, publicó en 1592 el popular Tratado Breve de Medicina, en el que se describen, entre otras cosas, 60 remedios indígenas que buscaban influir en la farmacopea española. Pero fue en ese momento, cuenta Günther Riese, que la ortodoxia europea extendió su largo brazo a través del Atlántico
para detener la diseminación de la cultura médica náhuatl. Los poderes curativos del aguamiel, la zarzaparrilla y el guayacán quedaron en el olvido, abortándose así la posibilidad de una provechosa fusión de saberes. Empezó entonces a extenderse por la Nueva España la medicina hipocrático-galénica, que se basaba en la teoría de los cuatro humores y los cuatro elementos y hacía uso sobre todo de las sangrías, las purgas, los enemas y la dieta. El creciente predominio de la medicina occidental finalmente se consolidó gracias al establecimiento de la Facultad de Medicina en la Real Universidad de México y del Real Tribunal del Protomedicato, que reguló de manera muy estricta la práctica médica en el México colonial. Fue así como surgió lo que se ha denominado modelo novohispano del ejercicio médico, que estudiaron con enorme dedicación los historiadores Francisco Fernández del Castillo, Germán Somolinos d'Ardois, Francisco Guerra y John Tate Lanning, entre otros. Quisiera concluir señalando que a finales del siglo XVIII había en la Nueva España no más de 250 médicos formados en la tradición occidental. La mayoría practicaba en las grandes urbes. Esto significa que las masas rurales y los pobres de las ciudades siguieron recurriendo para tratar sus males a lo que se preservó de la medicina náhuatl, que practicaban los yerberos, los hueseros, los sanadores, los pulsadores, las parteras tradicionales y los chamanes. Esta medicina sigue viva. Dado el auge reciente de lo que ahora se concibe como prácticas complementarias, es posible que parte de ella termine incorporándose a los sistemas de salud formales, como supongo lo desearon Martín de la Cruz, Francisco Hernández, Nicolás Monardes y Agustín Farfán. Al igual que en tantos otros ámbitos de la vida nacional, la dramática cadena de sucesos iniciada en 1519 sigue permeando la compleja realidad de la atención a la salud en el México de hoy. Muchas gracias por su atención. Es para mí un placer participar. Gracias a la... Gracias. Corte video, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adolfo Martínez Palomo. Yo me encargué con el doctor Frank de preparar esta sesión. Habíamos quedado muy serios los dos, que nadie iba a hablar más de 20 minutos. Yo creo que por esto mandó un video de 27 minutos, porque sabía que no estaba rompiendo lo que habíamos acordado. Tenemos un poquito menos de 20 minutos cada uno de nosotros. El siguiente presentador es el doctor Carlos Viesca. Él es profesional, es médico. Es una combinación absolutamente inusual, porque es un gran historiador y además es cirujano. Yo le he consultado solamente como historiador. Todavía no me toca consultarlo como cirujano, pero espero que sea tan bueno como historiador. Él estudia, él es experto en lo que estamos viendo el día de hoy, en el pasado náhuatl, las formas de tratar las enfermedades, los medicamentos, la herbolaria, los conocimientos sobre el cuerpo humano, sus padecimientos y conceptos sobre la salud del mundo indígena. Muchísimas gracias de acompañarnos, eres muy bienvenido. Muchas gracias, doctor Martínez Palomo, por la presentación. Muchas gracias al Colegio Nacional, aquí representado por su presidente en turno. Y a todos ustedes, quiero comenzar pensando en 1519, en recordar y en cierta forma dedicar esto a un queridísimo amigo recientemente fallecido, Miguel León Portilla, amigo entrañable y una de las figuras más importantes en el siglo pasado y en este, en el estudio de nuestro pasado prehispánico y en el estudio de lo que significa la cultura náhuatl para México en la actualidad. Entonces, vamos a platicar un poco de las epidemias. Hay visiones muy particulares. Una visión paradisiaca que decía, en México prehispánico no había epidemias. Todos eran sanos, todos vivían contentos, chapeados y rozagantes, y todo iba muy bien.
Motolinía, que es el autor de estos memoriales. Esa es una de las primeras ediciones modernas de los memoriales de Motolinía, de 1903. Planteaba, dice, antes todo era muy bonito. Después de que llegaron los españoles, nos llegaron las 10 plagas, como las 10 plagas que Moisés mandó a Egipto, y se empezaron a morir todos. En cierta forma, él lo escribió esto por ahí del 1540, y ya habían pasado muchas cosas, ya había llegado la viruela que mencionó el doctor Martínez Palomo, ya había llegado la esclavitud, había llegado el trabajo en las minas, que se decía que los indígenas mexicanos no aguantaban y se morían muy rápido teniendo expectoración con sangre y tosiendo mucho. Podríamos decir un incremento epidémico de tuberculosis. Y que antes todo iba bien. Lo mismo decían las relaciones geográficas que se mandaron a hacer por Felipe II en 1580. Y una de las más importantes, la de Bautista Pomar, descendiente de los reyes de Texcoco, también decía, antes vivíamos sanos, ahora nos va muy mal. Pero sí había epidemias. Encontramos en los primeros estudiosos de la lengua náhuatl, y aquí los franciscanos tienen un papel fundamental, Fray Bernardino de Sahagún, no superado de ninguna manera, y después Fray Alonso de Molina, también franciscano, que publica este vocabulario, tanto de castellano a mexicano como de mexicano a castellano, en donde nos da qué se decía, cómo se llamaban las cosas, y empieza diciendo algo de lo que el doctor Frank mencionó hace un momento. Hay un término, cocoa, que significa enfermedad. Cocoa, cocoli, sería el nominativo. Y todavía cuando nos va muy mal decimos, me está yendo del cocol. No tiene que ver con los cocoles que nos comemos con nata, que eso es otra delicia que va aparte, ¿no? Pero, y cocoa, entonces, enfermedad. Cocoli, enfermedad, nominativo. Pero cocolistli, y ahí lo ven arriba, cocolalia es la ocasión en que ya te va muy mal. Hay un cocoli que tiene que ver con envidia, causas de enfermedad entendidas por los mexicanos prehispánicos. Pero arriba dice cocolistle, enfermedad o pestilencia. Aquí el istli es muy importante, es la enfermedad que nos da a nosotros. ¿A quiénes nosotros? A todos nosotros. O sea, son enfermedades epidémicas que les dan a mucha gente. Y después vienen toda una serie de posibilidades. Cocolística, el que tiene enfermedad. Pero lo importante es, ¿hubo enfermedades epidémicas en México prehispánico? Sí. ¿En razón de qué? En razón de que empieza a haber incrementos de población. Se relatan algunas epidemias de los mexicas durante su peregrinación y en algunas crónicas, las de Chalco a Mecamecan, de Chimalpain, dicen, bueno, cuando veníamos emigrando de Aztlán para acá, tuvimos una epidemia en tal año, en tal lugar, y se murieron muchas gentes. Pero no son epidemias en términos que llamaríamos más globales, no son epidemias que afectan a mucho territorio y a muchos grupos. Son epidemias en cierto sentido autolimitantes. Viene un grupo de 200 gentes migrando, les da una epidemia terrible de lo que pudiera haber sido entonces. Seguramente había fiebres hemorrágicas, porque se han encontrado virus de fiebres hemorrágicas en roedores en las zonas desérticas. Y podrían ser, se muere toda la tribu. Quedan 2 o 3 que sobrevivieron, no encuentran otra tribu a los que pasar el virus y la epidemia se autolimita. Pero en el momento en que se establecen y empieza a haber crecimiento poblacional, empiezan a aparecer las epidemias grandes. La primera de que tenemos noticia muy, muy seria está descrita por Alba Istlil Xochitl, un descendiente de Nezahualcóyotl y de los reyes de Texcoco, que relata una epidemia terrible que se dio en Tula en un año 7 conejo. Y fíjense, es curioso, en el calendario prehispánico los años conejo son propensos para que haya epidemias. Es esta, el año 1018, pasado al calendario gregoriano. Es la de 1450, también fue un año conejo, que fue la más grave que hubo en el México prehispánico y que veremos en un momento. Entonces, esta se dio después de que Quetzalcóatl cometió el pecado de enamorarse de Xochitl y de beberse el pulque que le llevó ella, que es parte maravillosa de las mujeres, ¿verdad? Nos enamoramos de ellas y nos sonsacan para que bebamos pulque. Cosas que yo le agradezco infinitamente a mi esposa, las dos. Pero
Quetzalcóatl no le fue tan bien porque se emborrachó de más. También hay que tener cuidado con el pulque, da borracheras ondulantes, se recupera uno y le va después mucho peor. Pero, ¿qué es lo que sucede entonces? Dice, después de esto de que llegó Tezcatlipoca y lo engañó y a Quetzalcóatl le fue muy mal, encontraron en una barranca a un niño rubio, de ojos claros, muy blanco, que empezó a tener un dolor espantoso de cabeza y que se le empezó a podrir la cabeza. Lo llevaron con mucho susto a Tula y el niño siguió muy mal y la gente se contagió. Y hay una gran epidemia en que les dolió mucho la cabeza, se les pudrió la cabeza, le echaron la culpa a este niño al que le regresaron al monte y empezaron a hacer sacrificios para congraciarse con los dioses y con los espíritus. No sabemos realmente qué fue esta epidemia, no sabemos más datos que esto. Se le pudrió la cabeza. Queda para imaginarse muchísimas cosas, ¿no? Pero lo que sí es que entonces las diosas se enojan y dicen, hay que matar a los niños que tienen este problema. Y las diosas Ixcuintla fundamentalmente, se les sacrifica a niños. Y esta costumbre queda en los años sucesivos. Hay riesgos de epidemia, se busca sacrificar niños, a lo mejor ya no rubios y de ojos azules, sino posiblemente albinos. Los niños albinos tienen que ver con Tlaloc y son sacrificados en diferentes circunstancias cuando no llueve, cuando hay hambre, cuando hay amenaza de epidemias. Pero tenemos el antecedente y nos dicen, Tula quedó prácticamente despoblada. Después tenemos otra noticia que nos dice el mismo Alba Ixtlilxóchitl. Los de Tula que fueron al Valle de México y se instalaron en las riberas del lago, tuvieron años después, esto se calcula más o menos en el año 1300, otra epidemia que prácticamente mató a todos y se tuvieron que ir a otros lados. Los toltecas que fueron a Yucatán llevaron allá enfermedades, pero allá lograron vivir. Y luego viene otra serie de epidemias allá, de las que no voy a tratar en cuestión de tiempo. Pero después, ¿qué tenemos? En Cholula, donde había algunos toltecas, vuelve a haber una epidemia muy, muy grave. Los anales de Cuautitlán dicen esto. Y dicen también, ¿qué sucede? Hay una guerra en la que lanzan flechazos los huejotzingas al templo de Quetzalcóatl en Cholula y Quetzalcóatl se enoja y les manda una epidemia. Prácticamente no queda ninguno vivo, ni en Huejotzingo ni en Cholula. Después pasaron epidemias a Campeche, a Guatemala y a otros lados con los toltecas que salieron de Cholula en segunda oleada migratoria. Ahorita quizá nuestro amigo, pero amigo con un terriblemente peyorativo Trump, diría, claro, las migraciones traen epidemias. Habría que buscar que les llevaran una muy grande. Pero después, ¿qué tenemos? Se asocian las epidemias con los dioses. Tezcatlipoca, aquí en el códice Teleriano Remensis, con todas sus plumas, con su atendo y con un pie, el pie que le comió el monstruo de la tierra cuando estaba entrando a la tierra, era el que cuando se enojaba mandaba las enfermedades epidémicas y las enfermedades mentales. Y Ixcuintla, las diosas que después de la epidemia en Tula pedían que sacrificara niños para que no volviera a suceder esto. También es del mismo Códice Teleriano Remensis. Pero después pasemos a los mexicas. Emigran de Aztlán, fundan Tenochtitlan en 1325 y ya les mencionaba, tuvieron varias epidemias en el camino. Cuando llegan a Pantitlán, ya en el Valle de México, tienen una epidemia que los diezma mucho. Y hay una que es interesantísima. Ya instalados en Chapultepec, los mandan los tecpanecas a poblar el islote en el Valle de México, pensando que los iban a matar las víboras de cascabel que había y las culebras, mismas que se comieron los mexicas, y sucedió al revés. Pero ahí pasó una cosa muy curiosa. Les da una epidemia que nos dicen, les hinchó el pescuezo. Porque olían lo que sí guisaban las gentes de las riberas del lago, que sí tenían comida, y ellos no tenían que comerse a las serpientes y a los sapos, y les daba mucha hambre, pero el olor delicioso de las comidas que había les generó un hinchazón de garganta y de pescuezo que mató a muchos de los mexicas, pero no a todos. Una historiadora, Rosaura Hernández, que estudió esto ya hace 70 años, decía, seguramente esto fue difteria. Yo al principio sí le creí, ahora ya no. Razón, no hubo difteria en todo el México colonial y el primer brote de difteria lo tenemos con la intervención francesa
Entonces, lo más probable es que no haya sido difteria, pero lo que yo pienso que eso fue ahora fue una parotiditis epidémica. Aquí tenemos, ahora en el Códice 40 de la Biblioteca Nacional de París, los años de la peregrinación mexica, y en algunos se ven langostas, en algunos se ven bultos mortuorios, en donde seguramente tuvieron epidemias de las que no tenemos mayores datos. Y llegan finalmente y fundan México Tenochtitlan. Y vamos teniendo una epidemia muy importante, que es 1450. ¿Qué empieza? Dicen, en 1450 cayó nieve fuera de tiempo. Nevó mucho, sobre todo las crónicas de Chalco nos dicen, había 50 centímetros de hielo. Nos hundíamos hasta la pantorrilla. Pero las crónicas de Texcoco, las crónicas de Amecameca, las crónicas de otros lugares del valle, nos platican lo mismo, nevó fuera de tiempo. ¿Y qué pasó? No creció el maíz. Y hubo hambre, y empezó a haber hambre. Y al año siguiente volvió a haber hambre, porque no llovió. Y 1452 tampoco llovió, pero granizó. Llovió tarde y hubo granizas en junio y julio. No hubo maíz y el hambre era terrible. Y después, el año siguiente, todavía peor, nevó en enero y febrero, otra vez muy seriamente en todo el Valle de México, y después granizó en julio, se volvieron a acabar las cosechas. Y en este año nos dicen Moctezuma y Nezahualcóyotl y Totóquihuatzin, el cacique de Tacuba, abrieron sus graneros para darle de comer a la gente. Y para evitar el hambre que vino con muchas enfermedades, vienen fiebres, vienen diarreas, nos dice, y hambre. Los jóvenes se pusieron flacos y arrugados como si fueran viejitos, nos dice una de las crónicas. Y repartieron comida. El caso de Moctezuma, no sabemos qué tanto repartió en Nezahualcóyotl, pero se les acabaron las provisiones. Moctezuma traía todos los días 20 canoas cargadas de tamales para repartir a la gente, fundamentalmente a los niños, a los ancianos y a la gente pobre. O sea, vamos teniendo servicios de salud pública en los que el tlatoani se hace responsable. Y después también, dice, llevaba entre 10 y 15 canoas de atole. Es lo fundamental, el atole que nos sigue manteniendo vivos, ¿verdad? Pero se les acabaron. Y un buen día hace decir a Tlacaele, su hermano y consejero, ya no tenemos comida. Esto no es problema de los hombres, eso es problema de los dioses. Un dios es nuestro enemigo. Consigan comida donde puedan. Entonces viene una catástrofe social. Los mexicas se venden como esclavos por comida y los totonacas, donde no hubo sequía, los vienen a comprar. Y dejan, el mexica que se vende, deja comida para sus hijos y para su familia. Volvemos otra vez a tener una dimensión social muy importante. Pero ese cuarto año de 1454, nos dicen después, llegó un catarro pestilencial. Lo más probable es que haya sido influenza, porque después de eso vamos viendo catarros pestilenciales con la secuencia que se dan después las grandes brotes de influenza que llegan hasta nuestros días. Y a lo mejor podríamos aventurar que pudo haber sido influenza H1N1 y que habría que buscar, yo ya lo he platicado con los amigos de antropología, en el repositorio de huesos que tienen en nuestros museos, buscar un poquito de médula ósea de los años inmediatos posteriores para ver si tenemos genoma viral. Esto posiblemente en poco tiempo lo logremos hacer. Y este catarro pestilencial nos dice, mata muchísimos. Tenochtitlan perdió más de la tercera parte de sus habitantes. Para 1450, Tenochtitlan tenía más o menos alrededor de 80.000 habitantes, entre 80 y 100.000 habitantes. Pensemos que se murieron por lo menos 20.000, entre 20 y 25.000, más los que se fueron. Ahora, ¿qué nos da esto? Situaciones políticas muy interesantes. No sabemos cuántos se murieron en Texcoco, pero sí sabemos que en Nezahualcóyotl también quebró, que también mandó a sus gentes que buscaran comida donde pudieran. Y casualmente, la Triple Alianza en ese momento, Texcoco y Tacuba, quedan supeditados a Tenochtitlan. Es decir, sobrevivió menos mal Moctezuma y Tenochtitlan que los otros dos. Y exactamente ese año de 1454, poco después de la última helada, Nezahualcóyotl empieza a construir el gran templo de 9 pisos al Tlokenahuaque.
el señor que traduce León Portilla como el señor del cerca y del junto, es decir, de todo el universo, que es realmente el señor que después los franciscanos van a plantear, ese es el único y verdadero Dios. Se levanta ese templo que sus cimientos están todavía visibles en Texcoco. Ahora, aquí vamos teniendo justamente esos años de 1450-54 en el Códice Teleriano Remensis. Primero, no dice nada, luego nos pinta como langostas, pero todo esto empieza en un año conejo, como habíamos. Y después nos pintan los muertos, el montón de muertos de todos tipos. Y todavía nos dice después, 1455, empezó a llover y crecieron los maíces, que es lo que nos representa la parte izquierda de la página del Códice. Pero en 1456, el texto dice abajo, volvió a haber epidemia en Chalco y volvió a nevar en Chalco. Ya hay epidemias en 56, 57, 58, en zonas periféricas, que nos está realmente dando una imagen de cómo se difunde una epidemia en una zona densamente poblada en los años siguientes al primer brote. Y luego, simplemente para plantear las diferencias, hay epidemias que se repiten después. Tenemos una epidemia de Cocolistli Matlalzahuatl, Matlali Zahuatl, granos en forma de red de fuego, que interpretamos como tifo exantemático, que en México había el tifo murino, el tifo exantemático europeo llega con la rata noruega a partir del 1520, después de los españoles, y la primera gran epidemia es la de 45. Así representaron los informantes de Sahagún, el Códice Florentino, la viruela de 1520, y así se representó en el Teleriano el Matlalzahuatl, Cocolistli Matlalzahuatl de 1545. Esto es en el Códice 40 también, el Códice Obán. Y aquí tenemos la otra gran epidemia, nada más la menciono, 1576, Huaycocolistli, y ya no le pusieron ningún apellido. La gran enfermedad, no supieron qué era, y mató a todos. Mató cerca de 2 millones de gentes en México Central en cosa de 4 meses. Se ha interpretado como todo, don Miguel Bustamante dijo que pudo haber sido sarampión, después se dijo que pudo haber sido hepatitis epidémica, después se dijo que podía tener que ver con el paludismo por falciparum que no había aquí antes y que llegó muy fuertemente. Después, Elsa Malvido y yo planteamos que podía haber sido peste bubónica, pero no encontramos por dónde entró. Y ahora yo pienso que es una fiebre por hantavirus o por arenavirus, ya que es el momento en que se llega a las minas del norte y se habla de movimientos de roedores, lo mismo que pasa en otros lugares. Y esta sería la conclusión de grandes epidemias que afectan a los indígenas en tiempos prehispánicos y en los primeros años de la colonia. Muchas gracias. Creo que no hay duda que fue muy poco tiempo para escuchar lo mucho que nos puede comentar Carlos sobre estos temas. Yo lo que voy a tratar de hacer es hablar sobre estas dos grandes epidemias, sobre las últimas dos, y preguntándome yo como alguien que ha sido interesado toda su vida sobre la biología de las enfermedades infecciosas, a ver, han pasado 500 años. ¿Cambió radicalmente México por culpa de estas dos epidemias y no sabemos todavía qué fue? Esto tiene un interés histórico, pero tiene un interés práctico mucho más grande. Cualquiera que haya sido el microorganismo que lo produjo, puede estar presente todavía. Y si no sabemos qué es, cuando tengamos una epidemia, va a ser tarde porque no va a haber vacunas, ni va a haber tratamiento, ni vamos a saber cómo va a evolucionar esto. Y esto no es aventurado. O sea, el Zika, el chikungunya, el resurgimiento del dengue que estamos sufriendo ahora, todo esto hace pensar que esto puede ocurrir. O sea, que no es una mera curiosidad histórica, que es de gran interés, sino de interés práctico. Entonces, yo sin ser experto en estos temas, como lo es obviamente Carlos, me fui como ratón de biblioteca a explorar
¿Qué hay en la literatura sobre estos dos temas? ¿Me pasa la primera, por favor? ¿Con qué la paso? Okay. Muy bien, lo que vamos a ver ahora, si le pueden bajar un poco la luz para ver mejor la... Por favor, Carlos, gracias. Esto es antes de 1519, podemos pensar que México era más o menos así, en 1518. Muy poco tiempo después, esto cambió. Tal vez no se ve bien ahí, pero ahí Hernán Cortés, como no era muy partidario, perdón, Diego Rivera no era muy partidario de Hernán Cortés, lo puso como sifilítico. Lo que pasa es que era un poco pronto, porque la sífilis se las mandamos de aquí a Europa, pero eso le tocó a Cristóbal Colón, y entonces era un poco pronto para que Hernán Cortés fuera sifilítico, en tampoco, no le daba tiempo de tener una sífilis terminal, como lo puso ahí, si lo ven ustedes, está muy pálido, con la cara blanca. Pero es algo que evidentemente hay todavía cierta discusión sobre si la sífilis se originó y se pasó a Europa, pero el hecho es de que poco después de que regresó Colón con sus gentes, cayó una epidemia que primero fue el mal francés y después fue el mal español, y en fin, todavía se están disputando de quién tenía la prerrogativa de tener el nombre de la enfermedad. Pero lo que vamos a ver ahora, creo yo que fue absolutamente fundamental en la historia del país. Aquí tienen ustedes una gráfica que va de 1518 a 1600 y tantos, y vemos lo que ya nos dijo el doctor Viesca, las tres grandes epidemias. Ahí están como si hubieran sido de viruela, pero en realidad son las dos más grandes, las dos últimas, las que nos interesa saber cuál pudo haber sido el agente causal de estas dos epidemias. Evidentemente, la primera, la de 1520, fue viruela. La viruela la conocían los españoles, acababa de llegar, y los españoles no sufrieron tanto la viruela como sí la sufrió la población indígena, porque estaban totalmente expuestos al virus de la viruela, mientras que los españoles pues ya habían tenido esta experiencia con esta infección. Y aquí lo vemos, esto resumido, y esto está todavía en muchos libros y en muchas, ahora que estuve revisando la literatura, todavía se refieren a estos datos. ¿Qué tan ciertos son estos datos? Pues no estamos tan seguros, no están tan seguros los expertos, porque estos datos están tomados de un libro de 1948, y digo yo, y hasta ahora no se ha podido afianzar un poco más, asegurar un poco más cuántos murieron. Como vienen ahí, la primera es aproximadamente 8 millones, la segunda de 12 a 15 millones y la tercera más o menos 2 millones. Pero lo que es terrible es, si vemos la gráfica, viene una población para el país de 20 y tantos millones y hacia 1700 quedaban 2 millones de personas. O sea, el doctor Frenk nos había dicho una reducción del 30% y a Carlos Viesca nos dijo que esto pudo haber llegado a mucho más que esto, al 80% y tal vez al 90%. Aquí viene el famoso Kokolinsky, que obviamente no nos saca de dudas este nombre, y es algo muy raro porque los españoles conocían perfectamente muchas de las infecciones que ya los habían afectado a ellos en Europa, y a su vez los indígenas conocían perfectamente, como ya nos dijo Carlos Viesca, algunas infecciones, y sin embargo estas dos grandes epidemias pues no les pudieron poner nombre más que la gran epidemia. Entonces me voy yo a los autores importantes que a mediados del siglo pasado dijeron, en México pasó esto. Y esto ha pasado después a las grandes historias de la medicina como si fuera cierto. Entonces vamos a revisar si esto que dijeron los grandes de entonces tenía alguna base o era un poco cuento. El primero de ellos es Charles Nicolle, un profesor que hizo importantes investigaciones, ahora veremos de qué, sobre el tifo, viviendo en Túnez. Él estudió en París, pero después se fue a Túnez y se dedicó a investigador porque era sordo.
Entonces, como no podía utilizar el estetoscopio, le dijeron, oye, tú estás sordo, no vas a enterarte de nada, mejor dedícate a investigador. Y se dedicó a investigador y no le fue mal. Con ello llegó a ser miembro del Colegio de Francia, que es como la máxima distinción académica en Europa y en particular en Francia, pero fue algo más, Premio Nobel de Medicina. Y el Premio Nobel de Medicina, ¿qué es lo que estudió? El tifo. El tifo fue él el que descubrió que el tifo, el transmisor del tifo era el piojo, de la rata al piojo, del piojo al hombre. ¿Y qué dijo el profesor Charles Nicol cuando estudió qué había pasado en México? Pues, muy tranquilamente, en este libro que se llama El destino de las enfermedades infecciosas, dijo, América nos dio la sífilis, nosotros les dimos la viruela a cambio. Fue la viruela, y dijo, fue la viruela la que ocasionó la epidemia de 1545 y la de 1576. Y siendo el padre del tifo, no se le ocurre siquiera pensar que el tifo, como todavía no podemos descartarlo, podía haber sido el causante. Y para que me crean, está aquí su libro y la única página en donde habla de lo que ocurrió en México y donde dice que efectivamente fue viruela. Fuera de esta página no hay nada más. De hecho, hay que leerse todo el libro para ver en dónde habla de México y dónde habla de las epidemias del siglo XVI, porque no tienen índice analítico, era más cómodo hacer los libros antes, simplemente se hacían, se mandaban a la imprenta y no tenían que hacer índice. Y ahí está, no hay más que esto. El gran Charles Nicol, el gran experto europeo sobre enfermedades infecciosas que tenía en sus narices la posibilidad de que fuera tifo y no le dedica una sola palabra al tifo, simplemente dice, fue viruela. Entonces vamos a la otra opción, otro gran infectólogo, el profesor Hans Zinsser. Y si el otro era del Colegio de Francia, este de donde queremos que sea, en Norteamérica, pues de la Universidad Harvard, para que sean más o menos iguales. Vean cómo es el mismo tiempo, más o menos. ¿Y qué nos dijo don Hans en su libro que se llama Las ratas, los piojos y la historia? Que es un libro interesantísimo desde el punto de vista literario, desde el punto de vista científico, creo que no vale un cacahuate, por lo que veremos, porque ¿qué es lo que dijo este señor? Era experto también en tifo. Entonces, era muy amigo del señor, como veremos dentro de un momento, del señor Charles Nicol, más o menos, esto fue unos años pocos después de que Nicol tuvo el premio Nobel, y le dedicó este libro sobre las ratas y los piojos a mi amigo Charles Nicol, científico, novelista y filósofo. Entonces, se llevaban muy bien. Pero él dijo algo diferente. La epidemia de 1545 fue tifo porque si hubiera sido peste, como había dicho alguna vez el doctor Viesca, pues lo hubieran reconocido y no la reconocieron. Pero también justifica a los curas de entonces y a los médicos de entonces. Dice, puede ser que fueran tan malos como los médicos de ahora y entonces no se dieron cuenta que lo que tenían era peste. Pero bueno, esto lo dice el bueno de Zinsser. Y en la epidemia de 1576, otra vez fue tifo, posiblemente importado por los españoles. ¿Qué tanta sustancia tiene esto? Una página, otra vez, en una página dice, pues, pudo haber sido tifo, y más adelante, en la misma página, anteriormente dice, fue tifo. Y esto fue todo. Esto fue toda la ciencia que nos legó el experto del Colegio de Francia y toda la ciencia que nos legó el gran infectólogo de la Universidad de Harvard. En ninguno de los dos se preocuparon para analizar los antecedentes, los síntomas, las otras posibilidades diagnósticas. El único que lo dijo fue Zinsser, dice, no fue peste, entonces fue tifo. Y pues aquí los vemos, los dos muy contentos, yo creo que se estaban gastando el dinero juntos del premio Nobel. Y entonces le dice Hans, fue viruela. Y el otro le contesta, no, Charles, fue tifo. Y se quedaron muy contentos, ni siquiera se pusieron de acuerdo a analizar entre los dos, que verdaderamente eran unas eminencias, el ver con más cuidado el que había pasado aquí en México. Pero eso sí, tiene cosas muy divertidas, como cuando nos dice Zinsser, ¿qué importamos nosotros de Europa?
viruela, religión cristiana, sarampión, ron, pleitos europeos, escarlatina, pericos, caballos, burros. Cuando lo escribí puse burros anglosajones porque no le había puesto la coma, pero es burros, coma, anglosajones, irlandeses, judíos, negros, pantalones, lo cual fue muy importante, influenza, trigo, amor, filial, pólvora y tuberculosis. Y a cambio, ¿qué les enviamos a Europa? Pues menos oro, tabaco, sífilis, papas y maíz. El libro es delicioso de leer como un libro de literatura, el de Sincer, pero científicamente vale tampoco o nada como el de Charles Nicolle. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? No vamos a entrar en detalles, pero sí ha habido estudios, algunos de un doctor Marr en Estados Unidos, en donde dicen que posiblemente el cocolisi fue debido a una epidemia de fiebre hemorrágica. Esto fue en el año 2000. En ese mismo año salió un trabajo en donde hay un autor mexicano, el doctor Acuña Soto, de la UNAM, de la Facultad de Medicina, donde tienen la misma idea. Es muy curioso cómo el mismo año los dos grupos totalmente independientes supusieron que esto podía ser. ¿Cuál es la base de esto? Ninguna, es una base puramente teórica. ¿Por qué? Porque en los códices, como nos enseñó Carlos Viesca, pues los pobres habitantes del Valle de México morían con sangrado, sangrado en la nariz, sangrado por los oídos, sangrado por los ojos, sangrado por todos los edificios que me ahorro de describir, pero el hecho es de que era una infección hemorrágica letal. Y entonces, pues, simplemente dicen, posiblemente es un virus, y también dicen lo que nos dijo Carlos Viesca, puede ser un arenavirus, pero no hay absolutamente ninguna base para ello, más que la posibilidad de que esto encaja más con los síntomas. Y esto volvió 2 años más tarde, el mismo grupo en donde está el doctor Acuña Soto lo volvieron a insistir, y dice, las epidemias de cocolisli pueden haberse debido a fiebres hemorrágicas virales transmitidas por roedores y agravadas por condiciones de extrema sequía, tal como nos había dicho Carlos. Pero entonces, ¿la ciencia moderna no ha podido hacer nada? Pues sí, resulta que el año pasado, y esto causó gran conmoción en muchas partes del mundo, en todos los periódicos de Europa, en varios periódicos científicos, salió la noticia como la gran noticia. ¿Qué es lo que hicieron un grupo de investigadores? Para investigar de qué se murieron nuestros antepasados, pues ¿quiénes eran? Pues los que tienen dinero, porque ahora ya no hay dinero para investigación con la 4T. Entonces tuvieron que venir de Alemania, del Instituto Max Planck, de la Universidad de Tübingen, de la Universidad de Harvard y de Zurich, y dejaron que hubiera un mexicano o mexicana, no me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que se les ocurrió? Vamos a usar la biología molecular para tratar de ver por qué murieron estas gentes en 1545. Y entonces localizaron un pueblo en Oaxaca y averiguaron que había un cementerio en donde la mayor parte de las víctimas de esa localidad habían sido enterradas en 1545. Entonces fueron... pidieron los permisos, no sé si pidieron permiso o no, el hecho es que lo que se le ocurrió era sacarle los dientes, las muelas a los que quedaban todavía con dientes y muelas a los restos que estaban ahí, y entonces los analizaron por medio de las técnicas modernas de secuenciación, las más modernas de secuenciación, más moderna, que requieren aparatos extraordinariamente costosos y que estarían totalmente fuera de la posibilidad de hacerlo aquí en México. Este es el sitio en donde tomaron restos de 10 de los cadáveres que estaban ahí, de los huesos que quedaban ahí, y lo que utilizaron fue, vuelvo a insistir, la pulpa de los dientes. ¿Y qué es lo que encontraron? Hicieron la secuenciación genómica de alto rendimiento y compararon las muestras de los restos de las víctimas de la epidemia con muestras de un catálogo de 6.247 bacterias y virus ADN diferentes. Entonces, esto lo comparan por medio de… son muy complejos, y vuelvo a insistir, muy complejos. Y aquí lo que nosotros vemos es… no sé si esto lo puedo yo señalar con… ¿cómo señalar con esto? ¿De arriba?
Aquí lo que vemos, bueno, casi no se ve nada, pero estos, los que están aquí en rojo, estos primeros, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 restos de los que estaban, de restos que habían estado en el cementerio y que supuestamente habían muerto en esa época. Los comparan con controles y lo que ven ustedes en café es que encontraron una bacteria que coincide con el genoma, con el DNA de los restos de los que murieron. Y esta es supuestamente una salmonella paratyphicae. Entonces, lo que concluye la biología molecular es que lo que tuvieron fue una paratifoidea. La paratifoidea sí puede tener una mortalidad alta o la tenía antes de que hubieran los antibióticos. Entonces, una posibilidad es que hubiera sido una paratifoidea. Y vuelvo a insistir, no toman en cuenta, como no lo tomaron en cuenta los sabios anteriores, el hecho de que la sintomatología no es de una paratifoidea. No hay duda de que los que estaban ahí tuvieron paratifoidea. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? A lo mejor tuvieron paratifoidea y además alguna otra cosa que seguimos siendo desconocida y que produjo que en estos 5 códices que vemos aquí, los 5 representaciones son con sangrados. Quedamos pues, tal como empezamos con la charla, no sabemos en México, 500 años después, de qué murieron muchos millones de habitantes de este país. Muchas gracias. Me regañaron porque no presenté al que sigue. El doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama es doctor en biología por la Universidad de París, es médico, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, del que fue director, es miembro del SNI, es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Ciencias y amigo desde hace mucho, estudiamos juntos la carrera de medicina y es muy bienvenido porque él, al igual que Carlos Viesca, no como yo, que dediqué pues unos cuantas semanas a estudiar esto, tanto Carlos como Luis Alberto tienen prácticamente toda su vida estudiando lo que hoy nos va a explicar, que es los cambios en la alimentación en el pueblo náhuatl antes y después de 1519. Bueno, yo lo que trataré de hacer es, en muy poco tiempo, recorrer estos siglos que van de 1519 a 2019. Lo primero que creo que es importante que recordemos es que los que llegan a América… ¿Dónde le avanzo aquí? Sí. Los que llegan a América son Homo sapiens como nosotros, tienen ya dominio del fuego, saben cazar, saben cocinar, y si a ustedes les llama la atención esta imagen, quiero que la contrasten con la que está en los libros de texto y la que aparece en el Museo Nacional de Antropología. Una conversación con el autor de este fresco, que es Iker Larrauri, lo llevó a convencerse que traían perros. Entonces, aquí lo que agregó él fueron los perros, y los perros fueron muy importantes, porque resulta que estos perros ayudaban también a la cacería. Entonces, estas personas que van entrando por el Estrecho de Bering, mayormente, aunque probablemente hay conexiones también por Sudamérica, se encuentran con estas tierras donde vivimos nosotros ahora, que están divididas en 3 partes: Mesoamérica, Aridamérica al norte y Oasis América. Oasis América porque hay lugares ahí donde en medio del desierto hay oasis donde se puede cultivar. Vean ustedes el perfil de Mesoamérica, cómo se extiende en la costa pacífica al norte, hacia Sinaloa, después cubre todo el resto del territorio mexicano y se adentra a Centroamérica hasta que encuentra el límite que es el Darién. Entonces, hace unos
4.500 años, los arqueólogos han datado el formativo temprano, que es cuando se inicia la vida en aldeas, adquiere importancia la agricultura, se domestican algunos animales, se fabrica cerámica. Después siguen las etapas que los arqueólogos llaman el clásico, el epiclásico y el posclásico, y este último no terminó abruptamente. Es decir, uno en los, cuando lee esto en la primaria se imagina que llegó Cortés y se acabó todo lo anterior. No, esto siguió muchos años, siguió mucho tiempo, los grupos seguían viviendo aislados, seguían viviendo igual que antes, pero lo que nos interesa hoy es fijar este límite del 8 de noviembre de 1519, cuando Cortés y un pequeño ejército con sus aliados indígenas llega a Tenochtitlan. Esta imagen la quise poner por lo falsa que es. Es decir, en realidad hay que recordar que no llegaron así. Donde vieron Tenochtitlan, lo relata muy bien Bernal Díaz del Castillo, es ya en Ixtapalapa. Siempre tenemos la ilusión de que al cruzar Cortés, por el paso de Cortés, se asomó a Tenochtitlan. Pero, sin embargo, hay algunos datos que Carlos debe conocer muy bien, de que ese día estaba brumoso y probablemente no pudieron ver nada. Pero ya al bajar del paso de Cortés, seguramente ya se asomaron a esta ciudad. Entonces, lo que ocurre a partir de la llegada de ellos, o incluso un poco antes, gracias al contacto con mujeres indígenas, es el proceso de mestizaje biológico y el proceso cultural. Al inicio de este proceso, ellos se vieron obligados a aceptar una dieta indígena sin cambios, pero poco a poco fueron importando plantas y animales y técnicas y recursos materiales para preparar sus preparaciones culinarias que eran desconocidas aquí. Voy a pasar rápidamente por estas imágenes, pero me parece interesante que ustedes vean la secuencia con que fueron llegando algunos productos. Colón trajo algo ya en 1543 al Caribe. En el Caribe siguieron llegando antes de llegar a la parte continental y siguieron trayendo especies comestibles y otras no comestibles. Y durante el siglo XVI lo que ya tenemos es una buena cantidad de productos que nos llegan a México. Les quiero hacer notar en la anterior, no lo mencioné, cómo algunos productos que llegan del viejo mundo, hoy los consideramos como propios. Por ejemplo, sonaría difícil que alguien aceptara en México que el cilantro no es de aquí. Bueno, pues el cilantro no es de aquí, es extraído y fue adoptado fácilmente por nuestros grupos indígenas. Aquí esta imagen también del Florentino es preciosa, porque ahí ven ustedes la llegada de los animales, llegan cerdos, llegan ovejas, ganado vacuno, etcétera. Y entonces ahora lo que quiero presentarles a ustedes, también muy rápidamente, es algo a lo que hizo referencia el doctor Frenk. Él habló de yuxtaposición, pero en realidad cuando estudiamos la alimentación encontramos que hay varias modalidades diferentes. La primera de ellas es lo que hemos llamado marginación con o sin renacimiento, es decir, el alimento que era común, que era frecuente, desaparece por muchas razones y algunas veces redescubierto y reaparece. Aquí en México eso no pasó con el amaranto. El amaranto, la chía, la raíz de pochote, que ya seguramente yo no la he podido conocer, ni la cetaria, se encuentran en las cuevas de Tehuacán, se sabía que eran consumidas, pero hoy realmente ni en los jardines botánicos encontramos, por ejemplo, la cetaria, la he buscado y no la encuentro. Entonces, estos productos desaparecen de nuestras mesas, ahí tienen ustedes el amaranto, pero el amaranto que se conservó marginalmente, había pueblos enteros que se dedicaban al cultivo del amaranto aquí en el Anáhuac, ha tenido un resurgimiento y hoy encontramos amaranto por todos lados, ¿no? La segunda posibilidad es la que mencionó el doctor Frenk, la yuxtaposición, es decir, los dos elementos coexisten sin interactuar. En nuestras mesas, por ejemplo, tenemos pan y tenemos tortilla de maíz y tenemos su hijito, que es la tortilla de harina. Ocupan la misma función, prácticamente, es decir, nos pueden hacer tacos con el pan, pero sí podemos hacer tortas y entonces la función que cumplen es la misma. Ahí ven ustedes, por desgracia del siglo XVI no hay muchas imágenes, entonces esto ya es siglo XVII, XVIII, en los cuadros de castas, ven ustedes cómo se hacían las tortillas, ahí tienen ustedes el pan, los bolillos actuales, las tortillas, los vendedores de pan.
Y tenemos una tercera modalidad, que es la convergencia. La convergencia que son intercambiables los dos productos. Es decir, nosotros prácticamente usamos igual las gallinas y los guajolotes. Pero todavía hay una distinción. Cuando es una fiesta de verdad en los pueblos, en familia, el mole no se hace de gallina, se hace de guajolote, es decir, ocupa un lugar. Y después nos llegó el guajolote con otro disfraz venido de Norteamérica, y entonces ahora ya no le llamamos guajolote en ciertas circunstancias, sino pavo. Pero pues es el mismo animal. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren hacer de esperar a las meseras de Sambors, ellos tienen un sándwich de pavo, díganles que ustedes lo quieren de guajolote y verán la cara que ponen, es decir, no entienden de qué se trata, ¿no? Ahí tienen ustedes gallinas. Escogí justamente esta gallina, que es una gallina española de una cepa muy antigua, y esos guajolotes que ustedes ven un poco raros, porque son guajolotes silvestres, no son los guajolotes domesticados que acostumbramos ver. Ahí tienen ustedes la venta de guajolotitos pequeños, que era bastante común. Y luego tenemos el explante, que este es muy interesante para todos nosotros, porque es cuando el producto no cambia, se conserva, por ejemplo, como tamal, pero evoluciona. Es decir, por ejemplo, al tamal, ¿qué le pasa? Al tamal se le incorpora manteca. En su relleno se le incorporan productos que vienen de Europa, pero sigue siendo tamal. Es decir, entonces seguimos identificando los tamales, pero ya no son ahora sí que como los de antes. Es decir, necesita uno conocer, como tengo la suerte de conocer, cocineras que expertas en tamales para que le preparen uno un tamal sin la grasa de la manteca y tiene uno el sabor de un tamal prehispánico. Luego tenemos, bueno, ahí tienen ustedes la venta de tamalitos y claro, no les puede faltar el atolito, siempre en diminutivo, por favor. Ahí tienen ustedes tamales y luego tenemos el trasplante, es decir, donde el producto se integra como si lo trasplantaran de un lugar a otro, prácticamente sin cambios. El pulque no cambió en siglos. La única novedad que yo he podido registrar del pulque es cuando hace unos 20, 30 años se encuentra la manera de hacer pulques curados instantáneos. ¿Y saben ustedes con qué lo hacían? ¿O lo siguen haciendo? Con el Pascual Boing. Es decir, le ponen Boing de guayaba y entonces ya es un curado de guayaba. Pero básicamente se queda igual que como estaba. El aguamiel, el pulque, prácticamente no ha cambiado. Ahí tienen ustedes una vendedora de pulque de siglo XVIII. Y luego tenemos la fragmentación, que este es muy interesante, y el ejemplo es el chocolate, donde la cultura dominante toma el producto, pero conserva los elementos agradables, pero sin el contexto y sin entender muy bien cuál era el uso del chocolate en la época prehispánica, que era una bebida ceremonial, ritual, muy importante, pero esto se pierde. Ahí tienen ustedes chocolate. Y esta que es muy bonita, sirviéndole el chocolate al niño. Y luego tenemos la última, la resignificación, donde la cultura dominante o las que llegan toman productos de la nativa, pero los meten en su propia cocina y a veces dentro de platillos que no estaban relacionados con el pasado. Por ejemplo, las tortas, pues no había tortas prehispánicas, evidentemente, pero las tortas que hoy comemos llevan elementos mesoamericanos como el chile, como los frijoles, etcétera. A las pizzas ahora les ponen chiles y les ponen otros productos locales, o la jícama, que ha tenido un éxito muy interesante en la comida china, que nos sirven en México, no en el que nos sirven a China. Y de momento se encuentra uno con sorpresas muy curiosas. Por ejemplo, estando en China, me quisieron agasajar y me ofrecieron un postre para ellos exquisito, que se llama la fruta del dragón. La fruta del dragón es un fruto muy bonito, color rosita, con escamas, y cuando me lo ponen enfrente, así después de hacerme toda una ceremonia de lo que me iban a dar, les digo, pues es una vil pitahaya mexicana. Bueno, entonces hay una larga lista que ya vimos el comienzo de los productos que llegan de Europa, pero también no hay que olvidar que llegan también otras cosas como técnicas de preparación, la fritura, los hornos, pero poco a poco esto va siendo sustituido y cuando ya entra el siglo XX, por ejemplo, nuestros viejos
formas de cocinar cambian porque entra el gas, el petróleo, la energía eléctrica y lo que, digamos, tiene gran éxito poco después de la conquista son dos cosas que seguimos manteniendo, que son los productos fritos y los dulces. En las dos partes del mundo, viejo mundo y nuevo mundo, uno de los productos que se intercambia con gran éxito son los frutos. Es decir, por ejemplo, nuestras piñas, papayas, guayabas, entran a muchas partes del mundo. Por ejemplo, es impresionante la cantidad de papaya que hay en la India y de Europa aceptamos y incorporamos como nuestras las manzanas, las peras, las granadas y acabamos de pasar, por ejemplo, la temporada de chiles en nogada, que es justamente el rellenar un chile con frutos del viejo mundo. Pero lo que no ha salido son nuestras flores comestibles, que es una lista larga, con excepción probablemente de la flor de calabaza, que ahora en Europa está consumiendo bastante. Ya para fines del siglo XVI, las cocinas mestizas, y siempre hablo en plural, porque no hay una cocina mexicana, hay varias cocinas mexicanas, se enriquecen con otras cosas, por ejemplo, con las aportaciones de los esclavos africanos, con raíces, tubérculos, semejantes a los que ellos tenían en sus tierras originarias. A finales del siglo XVI comienza el largo intercambio de 200 años con Oriente a través de Manila y entonces nos llegan los mangos, los tamarindos, la canela, el jengibre, el clavo, etcétera, que se arraigan profundamente en nosotros. También hoy casi lo golpean a uno y dice que los mangos no son de acá, hasta que les dice uno, fíjate bien, dicen mango de Manila, no es de acá, ¿no? Y luego, claro, las cocinas europea, británica. Pero lo que es muy curioso es cómo la cocina española sigue muy vigente en México, cuando menos hasta inicios del siglo XX. Es decir, al analizar los recetarios de cocina anteriores al siglo XX, prácticamente todo es español y tímidamente se asoman algunos productos mexicanos, como que los veían los autores de los recetarios como productos de segunda. No ponían tamales, no ponían otras cosas que son de acá. Entonces, lo que es importante y lo que es nuestra herencia es de que lo que se utiliza es una gran variedad de alimentos para hacer preparaciones culinarias sabrosas y que evitan algo muy importante. La base de nuestra alimentación sigue siendo el maíz, pero si comiéramos el maíz sin nixtamalizar y sin todo lo que hemos inventado que se hace con el maíz, sería una dieta francamente aburridísima. Ahora, durante el siglo XVI, la dieta fue generalmente adecuada, proporcionaba suficiente cantidad de energía y nutrimentos para los habitantes del país, pero además en forma variada y apetitosa. Desde luego, como ya se mencionó, hubo momentos de carencias, de desnutrición, sobre todo carencias de microelementos, de minerales, vitaminas, etcétera, que eso lo vemos cuando hacemos estudios en restos humanos antiguos, pero había épocas también de hambruna, que también las detectamos en los restos óseos, pero en general era una buena dieta. Pero su limitación importante, que ya mencionó el doctor Frank, fue la higiene deficiente, la dificultad para conservar alimentos y preparaciones culinarias en buen estado. Aquí hay una excepción interesante, es decir, si ustedes tienen una tortilla hoy y la dejan al aire, pasado mañana la tortilla va a estar cubierta de hongos. Pero si ustedes esa tortilla la calientan y la transforman en una tostada, la tostada dura mucho tiempo. Entonces, de igual manera que las tostadas, tenemos otros productos secos que forman parte de nuestra cocina, que servían para los viajes, que servían para la gente que iba a la milpa. Entre ellos, por ejemplo, está el pinole, también, por desgracia, que está siendo olvidado. Está las palomitas de maíz, tan populares ahora en los cines y en el horno de microondas, pero que es un producto que también ya preparado dura mucho tiempo. Y productos que no les hemos hecho justicia, como el pozol, que es simplemente la masa de maíz que se deja fermentar y que va incorporando nitrógeno gracias a los microorganismos que funcionan con ella. Ahora, lo que nos lleva hasta nuestros días son… ¿A qué hora tengo que terminar? ¿Ya?
5 minutos, perfecto. Entonces, son varios momentos. El primero de ellos es el siglo XVI, con este intercambio de alimentos entre América y Europa, vía España. El inicio del contacto con Asia a través de Filipinas. Y luego viene un momento muy importante, que es la revolución industrial, cuyos efectos estamos viviendo, ya que ahí se hace un uso diferente de la energía, mucho más eficiente para conservar y transportar los alimentos, se inventan las latas para conservar la comida, pero estamos viviendo un momento particularmente complicado a partir de mediados del siglo XX, que es esta intensa industrialización y comercialización de la comida, la difusión de las preparaciones culinarias ultraprocesadas, que son estas que menciono aquí. Estas ultraprocesadas son hechas prácticamente obligatoriamente por la industria, contienen más de 4 ingredientes, incluyendo los de un grupo anterior, que es azúcar, sal, aceites, grasas, antioxidantes, estabilizadores y conservadores, que rara vez podemos usar en la casa, pero que además implican otras cosas como la extrusión, el moldeo, el procesamiento previo a la fritura, cosa que no podemos hacer en la casa. Entonces, estos productos ultraprocesados necesariamente los tenemos que comprar. Entonces, a partir de mediados del siglo pasado, nos vienen una serie de cambios que son los que estamos viviendo ahora. La red de comunicación aumenta en este país, las zonas que antes estaban aisladas se incorporan mayormente al resto del país, se facilita la migración interna, nos transformamos de un país rural en un país urbano, las industrias y los comercios proliferan y la oferta de alimentos y su venta llega a lugares que antes eran muy aislados. Los antropólogos tenemos la costumbre de decir que realmente estamos en un lugar aislado, 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 donde no hay Coca-Cola ni Pan Bimbo. Si ellos llegan a todos lados, ¿no? Fue muy eficiente la entrada de la industria a todas las comunidades, con sus refrescos, panadería industrializada, botanas de maíz y trigos, productos enlatados, leches y derivados. La venta de comida preparada fuera de casa se incrementó de manera notable. Hoy basta que salgamos de nuestra casa y encontramos un lugar donde podemos comprar comida ya preparada o por preparar. Y lo que estamos viviendo ahorita es algo curioso, la pervivencia de cosas muy antiguas con cosas muy modernas. Por ejemplo, todavía tenemos los tianguis al estilo prehispánico, tenemos los supermercados, pero la novedad es esto que vemos ahora en las bicicletas en la calle, de que nos puede llevar la comida a casa, pedida a un restaurante, y eso ya hace que no salgamos ni siquiera a comer fuera, ¿no? La radio y la televisión juegan un papel muy importante, es decir, se venden productos a través de la televisión, productos incluso destinados a grupos especiales como los niños, es decir, se ha controlado un poco, pero hasta hace poco tiempo bastaba ver algunos canales de televisión en la mañana y todo era propaganda de comida para los niños. Esto encausa los gustos de los mexicanos, nos hace buscar otras cosas, pero la televisión además implica que hay que verla sentado y entonces la actividad física disminuye. Y la inseguridad, la falta de espacios públicos para ello, han mermado nuestra actividad física. Y claro, hay medidas paliativas como las que estamos viviendo de fomentar el uso de bicicleta, destinar algunas calles para peatones. Pero lo que a mí me alarma más, y les voy a dar datos concretos, es el número de especies animales o vegetales que forman parte de nuestra dieta. En un estudio que hicimos en una comunidad de la Mixteca oaxaqueña a finales de los años 80, encontramos que a lo largo del año consumían 66 plantas para dar sabor. Con otras 115 plantas más, elaboraban, digamos, la parte central de las preparaciones culinarias y utilizaban 22 animales diferentes. Piensen ustedes, carne de cuántas especies consumen ustedes a lo largo del año y se darán cuenta que estos que estamos aquí no pasamos de unas 30 especies animales y vegetales al año. Entonces, otro factor que ha influido es la famosa revolución de la edad. Es decir, vivimos más tiempo, somos cada vez más personas con edad avanzada,
con limitaciones, con fragilidad, y todo esto tiene repercusiones sobre nuestra salud. La más importante es la obesidad y los problemas que de ella se derivan, hipertensión, infartos de diferentes órganos, daños al esqueleto, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos queda ahora como reto es cómo mejorar la alimentación mexicana, prevenir los problemas de salud que ello implica. Una de las alternativas alcanzables y deseables es buscar que diversifiquemos nuestra dieta, que comamos poco de mucho, es decir, que incorporemos a nuestra dieta productos que además sean saludables y apetitosos, fáciles de preparar y con bajo costo. Y para ello, contamos en México con una variedad impresionante de recursos, utilizados por una minoría o algunos ya desaparecidos. Y tenemos el otro factor fundamental, que es nuestra creatividad culinaria para incorporarlos a nuestra dieta. Pero eso me requeriría hablarles otra hora y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Como escucharon en la última parte de esta espléndida plática, pues tenemos un nuevo cocolizli, que es la epidemia de obesidad y de diabetes, y que es debida a la industrialización de los alimentos. Por eso creo que esta parte fue realmente muy importante de cómo podemos romper estas tendencias. Y bueno, ya se nos abrió el apetito con la plática de Luis Alberto. Ahora lo que viene es pues, algo para comer, que son las adicciones. Nos va a hablar del alcohol y de algunas otras cosas un poco más peligrosas. La doctora María Elena Medina Mora, miembro de este Colegio Nacional desde hace 13 años, que acaba de recibir el doctorado honoris causa de la UNAM, es conocida desde exdirectora del Instituto Nacional de Psiquiatría por 10 años y con experiencia tanto en México como en el extranjero como experta en la evaluación, en el análisis de las adicciones, de lo cual nos va a hablar en esta última plática. Muchas gracias, María Elena. Muchas gracias. También agradezco a las personas que están en el presidium porque fueron maestros en lo que voy a decir ahora y ellos han hecho investigación muy interesante sobre el alcohol y han escrito libros y textos que nos ilustran. Y yo lo que voy a hacer es qué es lo que aprendimos de ese legado antes de la conquista y qué es lo que hemos hecho hasta ahora con aquello que pasó cuando se unieron las dos culturas. Si me pasa la que sigue, por favor, aquí tengo. Entonces vamos a hablar un poco de las tres etapas, pero también unas reflexiones al futuro, sobre todo qué aprendimos de cómo contender problemas, o sea, cómo saber vivir con el alcohol y cómo controlar los problemas que podrían venir del abuso, qué pasó en la conquista y cuál, y si seguimos cargando, que en efecto creo que sí, esta carga de la ruptura de la manera como se controlaba y se manejaba el alcohol en la época anterior. Entonces, vemos que en la época precolombina el pulque estaba restringido a ceremonias religiosas, pero en festividades especiales toda la población podía beber y embriagarse. Las autoridades indígenas vigilaban que el consumo se diera solo en ocasiones permitidas y el castigo por la violación era el rechazo de la sociedad en su conjunto. Y varios historiadores lo que nos hacen ver es cómo había un método de control social muy efectivo, que era si se pasaban, si no cumplían la norma, este rechazo que ocurría siempre, que era inmediato y que la población empezó a aprender a no violar las normas por este castigo, un castigo que era efectivo para el control de la conducta. Y también pues, nos hablan cómo a partir de la conquista el consumo se amplió a las festividades del calendario cristiano, entonces estas ocasiones especiales donde se podía embriagar
creció con todas las festividades religiosas hasta tener por lo menos una fiesta de embriaguez todas las semanas, ¿no? Y el discurso normativo cristiano, católico en ese, de lo que traían los españoles, era un discurso normativo, pero no había métodos efectivos para controlar, ¿no? O sea, se decía que no se debía de hacer, pero en realidad no había un método tan efectivo como lo hubo con la autoridad indígena para controlar que estas licencias se mantuvieran dentro del cauce y no ocasionaran problemas mayores. Y de alguna manera también en la conquista lo que pasó es que hubo intereses de mercado, hubo intereses económicos, porque pues, se convirtió en un negocio importante y hubo un exceso de producción. Y ahorita vamos a ver que estaba muy al alcance de cualquier persona poder beber mucho, y cuando tratan de controlarlo no piensan en el control del exceso de producción, porque esa era la parte del negocio. Y bueno, yo creo que es parte de lo que hacemos ahora, también vamos a hablar de eso. Y hoy, pues nuestro patrón de consumo típico es episódico de grandes cantidades, es decir, después de tantos años del dominio español, no aprendimos su forma de beber, no bebemos alcohol todos los días con pequeñas cantidades, aunque ha crecido un poco el consumo diario, es todavía raro. Y lo que hay más es un consumo episódico, pero con grandes cantidades por ocasión de consumo, que es lo que nos lleva a, con menores cantidades de alcohol consumido, a muchos mayores problemas de lo que se observa, por ejemplo, comparado con España. Entonces, el pulque pues data de épocas muy antiguas y claro, hay muchísimas bebidas, pero por cuestión de tiempo me limité al pulque, que es muy simbólico y porque se consumía en esta región, pero hay muchos otros. Y tiene todo este lugar como ritual religioso, como medicina, como parte de la alimentación y como consumo abundante en eventos, y que en esa época estaba regulado. Y pues tenemos muchísimos ejemplos, este es uno, en donde nos habla pues de algo que se dice, que si había una inclinación al vicio de la embriaguez, pero pues en realidad lo que se decía, no se tomaba el vino tan a rienda suelta como lo hacen el día de hoy, no por virtud, sino por el temor de la pena. Y aquí cuando se refieren a vino, se refieren más a cualquier bebida que le llaman vino. El vino viene con los españoles, pero no se produce en México, y no se produce en México por el negocio de importación, para poder mantener el negocio de la producción en España. Entonces, en fin, teníamos estas medidas muy estrictas dirigidas hacia la élite gobernante y más flexibles hacia los estratos populares. Entonces, ¿qué es lo que se supone que pasó en la colonia? Es que, y lo vemos también en otras sociedades, es decir, hicimos un análisis de lo que pasaba en sociedades en todo el mundo, sociedades en desarrollo que se encontraron con un dominio de otras culturas, y cómo sí hubo un contexto histórico especial cuando esto ocurrió. Y entonces se dice que se rompió el equilibrio entre la embriaguez permitida y los controles para limitar el abuso y los problemas. La introducción de la nueva religión trajo consigo un calendario amplísimo de ocasiones para beber en espejo, que son todos los santorales. Hay nuevas bebidas porque, digamos, viene también con esto la posibilidad de destilar, y la posibilidad de destilar, como bien ya nos han dicho, quiere decir que no se echa a perder la bebida, que se puede almacenar y que se puede conservar. Entonces viene cerveza, vino y aguardiente con estas nuevas tecnologías, y hay nuevas estructuras de regulación de la producción y venta. Y esta alta disponibilidad, por ejemplo, hay autores que nos dicen que por una cuarta parte del salario más bajo podía consumirse poco menos de un litro y medio de pulque, es decir, cualquier persona podía beber mucho y embriagarse, ¿no? Y
sabemos que la disponibilidad de alcohol está muy relacionada con el dinero, con el poder económico, pero en aquella época no lo era así. Y las medidas, hubo medidas para tratar de resolver problemas, como por ejemplo no autorizar la venta después del mediodía, como establecer, digamos, restricciones en este sentido de prohibición, pero no en la reducción de la disponibilidad y la capacidad de compra. Entonces, tenemos estas nuevas hábitos de consumo y lo que se adopta es el patrón de consumo excesivo en fiestas. Y como decimos, no aprendimos la manera de beber de España, aunque cuando aumenta la importación de vino porque hay se quitan restricciones hacia la importación, ha habido un mucho mayor consumo de esta bebida. Ahora, ¿el pulque dejó de beberse en México? No, durante mucho tiempo estuvo presente. La cerveza quitó el lugar al vino y prácticamente a todos los destilados, porque decían que un pueblo aislado es el que no tiene pan bimbo, yo decía que uno aislado es el que no tiene cerveza, porque la cerveza llega a todos lados, ¿no? Y con este mecanismo de, digamos, muy exitoso de producir la bebida para el tamaño de cualquier bolsillo, desde una coronista hasta una caguama, y en donde lo único que se necesita es que esté frío, realmente llega a todo el país y ahora se han apoderado pues de la mayor cantidad de, o sea, el mayor consumo per cápita en México es de cerveza. Pero, digamos, estos son datos de 98, todavía se veía cómo la población del centro del país consumía pulque, pero vemos cómo va perdiendo lugar por la cerveza en las poblaciones jóvenes. Las poblaciones jóvenes empiezan a consumir cerveza y empiezan a consumir otras bebidas, y la población de mayor edad es la que está consumiendo pulque, básicamente. Y está en las poblaciones indígenas, se ve muy claramente cómo la cerveza en la población joven desplaza al pulque, aún en las comunidades que todavía hoy producen pulque. Y vemos también que el pulque y el aguardiente son bebidas de las comunidades más pobres, y los vinos y otras bebidas más sofisticadas de las poblaciones con más recursos económicos. Y vemos cómo la cerveza adquiere este lugar y el pulque pierde su importancia con el paso de los años. Ahora está otra vez de moda, ya hay pulquerías, ya hay posibilidades de consumirlo nuevamente. Y otra de las grandes transiciones fue el papel de las mujeres. Las mujeres pasaron de ser, en México y en otras culturas, productoras de las bebidas fermentadas que consumían principalmente los hombres, a ser consumidoras. Sin embargo, en todas estas comunidades vemos que perdura el machismo, consume más el hombre y hay más violencia de género. Y estos cambios de roles tradicionales no llegan a todas las mujeres, y perduran restricciones socioculturales en donde el consumo de la mujer en el imaginario social aún choca con su rol femenino. Vamos a ver cómo ahora esto ha cambiado de manera importantísima, de tal manera que las mujeres de 12 a 17 años están bebiendo igual o más que los hombres de su misma edad. Cuando vemos estas culturas que tuvieron este choque cultural, vemos cómo impacta los patrones de consumo, vemos culturas, las diferencias en todas estas culturas entre hombres y mujeres, en donde las mujeres deben de beber menos, pueden beber algo, pero no beber para sentir los efectos en algunas de ellas, y siempre es menor el consumo en ellas, pero cuando las mujeres beben van a tener muchas más pérdidas y muchos más problemas de rechazo que los hombres, aunque como decía un maestro, hombres y mujeres hacen lo mismo cuando están embriagados. Vemos que, digamos, este es otro ejemplo,
en donde se ve el consumo en grandes cantidades y vemos que este consumo en grandes cantidades están un poco desfasadas las flechas, pero los consumos en grandes cantidades son para los hombres, ¿no? 49, por ejemplo, 49% en los hombres, 6% en las mujeres, y lo vemos esto en todas estas culturas, se observa esta misma tendencia. Ahora, la pregunta es si la herencia histórica moldea el panorama de hoy, pues vemos que el alcohol es el principal factor de riesgo para enfermar y morir, está asociada con 200 enfermedades y condiciones. Se piensa que las enfermedades crónicas no transmisibles solo podrán ser superadas si se controla tabaco y alcohol, que son los factores de riesgo más importantes para ellas. Hay una mortalidad prematura que afecta desproporcionadamente a los países pobres, y una gran cantidad también de muertes violentas. Y ahora también incorporado, además de las mujeres, la población joven. Y lo que se ha visto en estas comunidades que han tenido este impacto cultural y que están en vías de desarrollo como nosotros, es que el daño por litro de alcohol consumido es mayor en la población con menos recursos. Es decir, el alcohol que nos bebemos nos hace mucho más daño que el mismo alcohol que se bebe en otras culturas, y esto tiene que ver con otros problemas de desnutrición, de acceso a tratamiento, de la manera como se bebe. O sea, nosotros bebemos, manejamos, salimos a la calle, chocamos, y que son patrones en donde también genera mucho más daño que otras culturas que cuando beben rentan un cuarto de hotel o se quedan en su casa, pero no manejan, por ejemplo. ¿Qué es lo que vemos? Este consumo excesivo, que es este consumo de fiesta, es el que está en anaranjado, es el que está creciendo, pero es el más importante, y el consumo diario pues sigue siendo bajo. Si nosotros vemos a la población de 12 a 17 años, el primer es la población total, el segundo es hombres y el tercero es mujeres, son cambios de las encuestas nacionales de 2011 a 2016. Vemos que los hombres, el consumo excesivo en el último año, aquí está en azul, y el consumo excesivo en el último mes en anaranjado. Vemos que el consumo excesivo en el último año en los hombres se mantuvo igual, pero en las mujeres creció de una manera muy rápida. Estos son 12 a 17 años, y el consumo excesivo pues incrementa en los tres grupos, pero mucho más dinámicamente en las mujeres. ¿Qué es otro factor que estamos viendo ahora? Es este patrón de consumo de precopeo. Quiere decir que los jóvenes beben antes de irse a las fiestas o a los bares. Estas son la cantidad de copas que se beben antes de irse. Entonces, 7 copas los hombres, 5 las mujeres en promedio, y luego siguen bebiendo, ¿no? Entonces, digamos, por eso tenemos el lugar del alcohol como causa de muerte por accidentes en estas poblaciones. Y ahora me voy a ir muy rápido, nada más para explicarles cómo nos comparamos entonces con España. Este es los trastornos por uso de alcohol. En verde es México y en España es amarillo. Ellos beben más litros de alcohol por población que nosotros. Y nosotros tenemos más problemas de abuso, dependencia y trastornos. Si nosotros vemos las muertes atribuibles a enfermedades cardiovasculares, ellos tienen un poco más que nosotros. Pero si vemos las muertes por lesiones, pues nosotros estamos muy por arriba de ellos. Y entonces parecería ser que es una constante cuando tenemos población que bebe menos. Ahora ya las mujeres no, pero todavía en mi generación sí, bebemos menos que los hombres. Entonces se concentra el alcohol en una población más pequeña, población que bebe mucho, y eso se asocia con violencia y con accidentes. Y si nosotros vemos la proporción de todas las causas de muerte atribuible al alcohol, México ocupa un lugar mucho más importante que España, aunque España bebe más alcohol que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos, verdad? Bueno, que tenemos este consumo explosivo, pero no hemos sido capaces
de hacer cambios. Y si nosotros vemos la carga de enfermedad asociada con el alcohol, en 20 años sigue siendo la misma, cuando otras poblaciones lo que han hecho es disminuir pues, la cirrosis a la mitad, los accidentes a la mitad y muchos otros problemas asociados. Nosotros tenemos poca percepción de riesgo. Quizá una diferencia importante con Europa es que cuando llegó la tradición de temperancia y que es esto de que incluía el no beber, nosotros no la tuvimos, no tenemos esa tradición porque nuestra tradición católica no tiene estas medidas de restricción. El poder de la industria de alcohol es muy importante, como pasó en la colonia. Hay un libre mercado, ahora se discute si también debe de haber un libre mercado de drogas y nosotros sabemos que cuando hay intereses económicos, los intereses económicos van a estar por arriba de cualquier medida. O sea, ¿por qué las tiendas les venden alcohol a los adolescentes 24 horas al día? ¿No? O sea, la ley dice que no, pero se las venden. ¿Por qué? Y menores de edad también. Todos sabemos cuál es la tienda en donde se los venden, es la más frecuente que van. Y también sabemos que hay un solo dueño. Entonces, ¿por qué no podemos hacer restricciones para mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de nuestros jóvenes? Hay una normatividad limitada y hay, sobre todo, lo que fallamos mucho son en los controles para vigilar el cumplimiento. Las normas ahí están, pero no tenemos medidas efectivas para vigilar el cumplimiento. Entonces, lo que pasa es que entonces no tenemos ese control que había en la época precolombina. Ahí tenemos alcohol informal, con la penetración de la cerveza, esto ya es muy poco, el alcohol que no paga impuestos, sin embargo se sigue usando como un pretexto para no subir los impuestos. Nosotros sabemos que el incremento de impuestos por el consumo de alcohol es lo que disminuye la disponibilidad y lo que más impacto tiene en reducir la muerte temprana. Hay poco acceso a tratamiento, con pocos programas orientados a las necesidades de las mujeres y, digamos, tendríamos que ver cómo aprovechar la evidencia para realmente lograr un cambio en las políticas que nos lleven a disminuir la mortalidad prematura, las lesiones y las violencias. Muchas gracias. Bueno, antes de que nos invada el doctor Lascano y sus colegas, tenemos unos pocos minutos. Les pediría si tienen alguna pregunta, por favor, si es comentario que sea de menos de 5 segundos, porque después toman el micrófono algunos colegas. Y adelante, por favor, y si identifica su nombre. Mi nombre es Daniel Arontes, genial la mesa. Le quisiera hacer 2 preguntas, por favor. La tifoidea. ¿Es originaria de América o vino de España? Y la otra pregunta es, la doctora, sobre el pulque y el tequila. Yo tengo entendido que se empezaron a producir después de la colonización española. No sé si esté bien. Gracias. Carlos. Sí, mire, aparentemente salmonela había cepas en los 2 continentes, tanto en el continente americano como en el europeo. El problema de salmonelosis con las cocolistles es que, como decía el doctor Martínez Palomo, no, la salmonela no da epidemias tan tremendas ni los síntomas que se refieren en los cocolistles que se dan. Habría que estudiarlas de otra manera, ¿no? María Elena. Perdón, sí. María Elena. El tequila sí viene con la… ¿Lo puedes hablar? Cuando hay destilados, ¿no? Entonces sí es posterior. El pulque es antes, ¿eh? El mezcal también. Sí. No. La técnica, no. Qué bueno que pregunta. No, la técnica de destilar vino después, pero desde luego, pues la materia prima es de nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. A la doctora María Elena Medina. Cuando fue los festejos del centenario en 1910. Inició con los festejos de la apertura del manicomio de la ciudad.
la Castañeda, y a mí me sorprendió cómo estaba distribuida con vestíbulos. Había vestíbulos para, bueno, sección de hombres y mujeres, y había dos destinados a alcohólicos y alcohólicas. A mí me sorprende todo ese dato porque todavía no había un programa de alcohólicos. Eso surgió en 1935, entonces íbamos un poco más adelantados en cuanto al tratamiento del problema del alcoholismo. Y en la actualidad, ¿cómo ven los programas, los grupos de autoayuda? Algunos funcionan, otros abusan los representantes de grupo. ¿Y cómo lo ven en el ámbito académico? La primera, digamos que es interesante su pregunta. A mí me parece que no deberían de estar esos enfermos en un manicomio, en la Castañeda, ¿no? Creo que lo que tenemos que hacer es que puedan vivir en la comunidad y que podamos darles esos servicios. Entonces, no estoy muy segura si tenerlos internados era un avance o no, pero creo que sí, algo que México ha sobresalido es con la importancia de los grupos de ayuda mutua. Y es muy interesante porque el origen es un origen de otra cultura, es un origen que no tiene que ver con nuestra religión, es un origen protestante, y sin embargo en México es uno de los países que más proliferación de estos grupos ha habido. Y cuando nosotros vemos los registrados que no violan derechos humanos, porque en efecto hay algunos que desafortunadamente violan derechos humanos, pero digamos los que están en la Central Mexicana, pues su índice de éxito es muy alto. Aún no se les considera como tratamiento, y se piensa que una colaboración entre el tratamiento formal y los grupos de ayuda mutua da el mejor resultado. Pero las encuestas nos dicen que la mayor parte de las personas que han logrado sobriedad, que es un concepto que es mucho más complejo y completo que la abstinencia, vienen de los grupos de ayuda mutua, ¿no? Entonces, pues yo tengo mucho respeto por estos grupos. Un último comentario. ¿O pregunta? Sí, buenas tardes. Luis Chávez, de la Universidad de Guerrero. Al doctor Adolfo, acerca del ¿qué se sabe acerca del paludismo antes y después de la conquista? Gracias. Bueno, el paludismo, hasta donde yo sé, pero lo sabrá mejor Carlos, no existía en México. ¿O sí? ¿Qué tipo de paludismo había? Había en la parte sur de Mesoamérica, había Plasmodium vivax, o sea, el paludismo benigno. Y el paludismo por Plasmodium falciparum es traído de África con los esclavos en el siglo XVI. Muy bien, pues con esto terminamos esta sesión. Les agradezco a todos inmensamente su asistencia a pesar de las inclemencias del tiempo. Son verdaderamente heroicos de acompañarnos con el tiempo que es el día de hoy. Saludamos también espero los muchos que nos están viendo por internet. Y tenemos recreo por 3 minutos antes de que continúe la sesión. Gracias.